¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Un vlog más. El día de hoy estoy emocionada, pero también bastante nerviosa. Y es que hoy va a ser mi primer taller presencial que voy a dar. Es un taller cortito, solo voy a enseñarles a recrear una receta. Y esta receta, no se preocupen, porque a pesar de que no está en el canal, que la hago bastante constante en mi vida, pero no la tengo aquí en el canal. De todas maneras, ahorita y en este video ustedes la van a tener, así que ya va a estar aquí. Y se trata de un untable de chocolate que lo voy a enseñar a preparar. El taller es gratuito, es completamente gratuito, y lo voy a enseñar a preparar en el Bazar La Veganería, en la edición de este mes, que es agosto. Desconozco todavía para cuándo ustedes van a ver este video, pero hoy es 20 de agosto, sábado 20. Y les digo, estoy emocionada pero también nerviosa. La verdad es que no me considero una persona muy extrovertida, que digamos. Yo sé que hago videos en internet y que comparto contenido de veganismo y de alimentación basada en plantas y algunas cositas de mi vida a través de los vlogs, pero es extraño, amigos. La verdad, yo no me considero como como que me guste hablar mucho en público. Y yo, de hecho, no sé, es raro, pero la cámara no la siento como si fueran muchas personas viéndome. Y obviamente hablar en público como tal, si son muchas personas viéndote, no sé, es diferente. Y hay personas que creo que sí pueden entender eso. Y bueno, ahorita ya nos dirigimos al Bazar La Veganería. Está en la Roma. Y la verdad es que, no sé, estoy un poquito como que sacada de onda. Todavía lo estoy procesando, porque aunque ya en unos momentos, en unas horitas, será el taller. No sé, ojalá vayan algunos de los que me siguen por acá. A ver si les puedo grabar una parte, pero la verdad no creo. Mi mente va a estar en otra cosa y como concentrarme en el taller como tal, en la receta. Pero bueno, este vlog empieza con esto. Quise grabar un lo que comen un día para literal tener evidencia de este día, que es algo especial, ¿saben? Porque en el speech que voy a dar, les menciono, que para mí es un honor que me hayan invitado, porque yo recuerdo que de las primeras veces que iba al Bazar La Veganería, a mí se me hacía como, literalmente, como ir a Disneylandia, ¿saben? Porque sí, o sea, veía muchas cosas de las cuales yo no conocía, varios sustitutos de queso, sustitutos de carne, de diferentes cosas, que fue como, wow, en serio existen estos productos que puedes comprar que son completamente veganos. Y pues en el 2016 todavía era extraño, entonces yo le tengo como un cariño muy especial al Bazar La Veganería. Y pues nada, que me hayan considerado para invitarme y dar un taller significa mucho para mí. Pero bueno, ya nos vamos porque se me va a hacer tarde. Aquí al lado de mí está Freud y creo que él está un poquito más relajado, pero supongo que también anda un poquillo nervioso. Él va a estar al lado de mí, no va a hablar, pero va a estar apoyándome en todo momento. Así que muchas gracias, baby. Y pues nada, ahora sí, comencemos con esto de lo que como en un día. Para este momento, ahorita yo les grabé obviamente lo que desayuné, así que corran clips y nos dirigimos al Bazar La Veganería. Para comenzar con el desayuno, tengo que remontarme a una noche anterior en la que preparé este guiso, porque obviamente no me iba a dar tanto tiempo en la mañana, así que ya quería tener como parte del desayuno hecho. Y esta receta de lentejas que les voy a enseñar a preparar en estos momentos está súper fácil. Para esta necesito 2 tazas de lenteja. Estas estuvieron en remojo por aproximadamente todo un día. Y en un sartén antiadherente vamos a preparar este guiso. Yo estoy utilizando aproximadamente 2 tazas de lentejas y vamos a agregarle una cucharadita de sal, una cucharadita de comino, una cucharadita de cúrcuma. A mí me gusta agregarle el agua suficiente como para que rebase un poco las lentejas. Y vamos a llevar a hervir esto. En esta ocasión el guiso como tal no lo tapé porque quería que el agua se evaporara. Y nos tiene que quedar algo parecido a esto, ya que voy a hacer burritos y no queremos como que esté todo caldoso. Pero en verdad, amigos, esta receta está deliciosa. Inténtenla. Y ahora sí, a la mañana siguiente lo que hice fue calentar una tortilla de harina, que son de las que son para burritos. Estas tortillas las compré en el súper y la pudieron ver en el blog pasado, así que si les interesa ver como cuáles son aptas, les dejo el video anterior.
y bueno, le puse bastantes lentejas y también le agregué un poco de verduras. Ese guiso era de champiñones con zanahoria, calabaza. Igual en otro video, si quieren, se los enseño a preparar, porque para este momento ya tenía hecho ese guiso. Y para darle un extra de proteína vegetal, le agregué salchichas de tofu, que en verdad están deliciosas estas. Ya les había contado que no me encanta la consistencia, si es que lo que buscas es de salchicha como tal, porque son un poquito más suaves, pero el sabor está muy rico. También le agregué su respectivo aguacate y un poquito de catsup, porque me gusta como ese leve sabor a dulce. Utilizo esta, que no tiene azúcar, y en verdad se la recomiendo. Igual la encontré en Walmart. Y oigan, amigos, para ser la primera vez que envolvía un burrito para la cámara, creo que no lo hice tan mal. Y pues nada, en verdad me encantan los burritos. Siento que una buena opción fue hacerlos en casa, porque en verdad cuando voy a restaurantes normalmente pido eso si es que hay la opción. Soy muy fan de estos platillos. Cuéntame a ti, ¿qué platillo mexicano es el que más te gusta? Y bueno, continuando con la narración, porque tenía que darme prisa, aquí les estoy mostrando cómo quedó el outfit de ese día. Estaba más nerviosa que nada, pero bueno, todo salió bien al final. Y quería contarles igual, amigos, que ese día íbamos súper tarde. Ahí creo que no se aprecia tanto, pero había mucho tráfico. Yo trataba de relajarme porque creí que iba a llegar tarde. El taller como tal empezaba a las 3, pero obviamente tú tienes que estar un poquito antes. Y ahí les estoy enseñando qué hora era para que vean mi estrés, en verdad. Iban a dar las 2 y estábamos muy lejos de la Roma, que fue el lugar en donde fue el evento. Llegamos como al evento a las 3:05. La verdad, los organizadores del evento se portaron súper lindos y todo salió muy bien. Hacerlo lo más básico posible, pero tú le puedes agregar las especias que tú quieras. Y pues nada, si se quieren acercar a probarla, pueden agarrar las galletas que quieran. Y mientras, nos puedes decir tus redes sociales para que te sigan los que no te conocen y los que no. Ahí en la hojita vienen mis redes sociales. Me pueden encontrar en YouTube, en Facebook y en TikTok como Diana Vegana. Y en Instagram sí estoy como mi nombre real, que es Diana Crowles, con K. Y pues nada, muchas gracias por haber estado en este taller. Si tienen alguna duda, igual pueden hacerla y con gusto les respondo. Y ahora sí, amigos, la parte más deliciosa y divertida de este video, que es enseñarles toda la comedera. Yo tenía mucho antojo de taquitos, así que decidí pedir 3 diferentes de veganísimo, lonchería vegana, que en verdad están deliciosos, se los recomiendo un montón. La mayoría son a base de seitán y de trigo. Yo pedí este de salchicha, que fue mi favorito. Pedí también uno de milanesa y uno de pastor. Todos obviamente completamente veganos y buenísimos. Ahí les estoy mostrando este delicioso cupcake de chocolate que me lo regaló Sam. Sam es una niña súper linda que conocí ese día en el bazar. De hecho, fue quien me apoyó en el taller como tal, porque una persona del público tenía que pasar a revolver todos los ingredientes y ella se animó, así que muchas gracias, Sam. Mi novio también pidió los mismos taquitos que yo había pedido, entonces sinceramente les decimos que están de 10 y parece que no son tan grandes, pero están súper llenadores. Llevaban doble tortilla, con dificultades me comí el tercero. Al evento también acudió a Meyali, que ya saben que es una amiga de la universidad, que también estudia nutrición y también es vegana, es súper linda. Oigan, todos se los estoy narrando en voz en off porque había música, entonces por cuestiones de copyright no les puedo mostrar literal el audio original. Amigos, y a pesar de que yo ya no quería como nada para el momento, decidí comprar el postre y comerlo después, pero bueno, seamos sinceros, tenía que probarlo también. Así que me compré este pastel de chocolate, era de triple chocolate y, amigos, quiero decirles que es de los mejores pasteles de chocolate que he probado. Está muy muy bueno. Sinceramente ya quiero pedir algún pastel completo para un cumpleaños o algo así. Aquí les estoy mostrando toda la cantidad de productos que ellos tienen. Se llaman Orange and Blue. Y de verdad, amigos, es repostería gourmet, vegana y deliciosa. Vale 100% la pena. Al final teníamos la rebanada de pastel, el cupcake que me regaló la hermosa Sam. Y también compré un cupcake de maracuyá, que ese lo compré más que nada por Froy, porque a él le gustan mucho los postres con sabor a maracuyá y 100% recomendado. Está delicioso, tiene como que su parte dulce, pero también su parte acidita. En verdad, me gustaron bastante los postres de este lugar. Obviamente tenía que convidarle a Froy y también a Meyali para que lo probara. Ame también se compró una rebanada de pastel de triple chocolate y también le encantó. Incluso le llevó una rebanada a sus papás. Y literalmente, amigos, yo quería ver la expresión de Froy al probar el de maracuyá. Y puedo adelantarles que en verdad le gustó bastante. En el evento también había otros productos y
quiero enseñarles este que se llama Casa Coach. No sé si lo esté pronunciando bien, amigos, pero de verdad quiero recomendarlos, porque a pesar de que ese día solo probé y ya no podía comprar, ya no traía dinero, sinceramente, en verdad me gustaron mucho, mucho sus quesos y son a base de nuez de la India, están fermentados con hongos y están 10 de 10. 100% se los recomiendo. Igual aquí pueden ver sus redes sociales por si los quieren ir a seguir. Es un emprendimiento que lleva relativamente poco. Creo que la chica me había mencionado que aproximadamente llevan 7 meses. Les juro que estaban buenísimos esos quesos veganos. Como lo prometido es deuda, por mis redes sociales les había dicho que para las personitas que no hubieran podido asistir al taller, ya sea porque tenían otro evento o porque no son de la Ciudad de México y se les dificultaba ir, obviamente lo entiendo por completo, así que les voy a enseñar a preparar esta receta en este video para que la tengan para la posteridad y en serio la puedan recrear. Está buenísima, está súper fácil, es saludable, tiene bastante fibra y es súper, súper chocolatosa. También es económica, así que esta receta lo tiene todo, amigos, en verdad. Y para ella vamos a utilizar aproximadamente 2 tazas de garbanzos remojados y cocidos. Estos los cocí sin sal y sin ningún tipo de especia. Y vamos a agregarle leche vegetal. Yo estoy agregando aproximadamente media taza de leche vegetal. La que estoy utilizando es de soya. Ya saben que me gusta utilizar la de soya para darle un extra de proteína. Y en tu licuadora o procesadora vamos a ir moliendo hasta lograr esta consistencia que estás viendo. Te sugiero como tip que pongas la leche primero y después los garbanzos, si es que tu licuadora no es muy muy potente, para que como que eso ayude más a licuar el asunto. Vamos a agregar miel de maple. También puedes utilizar cualquier otro tipo de miel y vamos a agregar también el cacao o la cocoa en polvo. Este lo vamos a pasar por un colador para evitar grumos. Vamos a revolver súper bien y vamos a agregarle también 2 cucharadas de endulzante en seco. Yo utilicé para esta receta monk fruit, pero puedes utilizar azúcar de caña, ya sea blanca, azúcar morena, la que tú tengas. Les voy a dejar de todas maneras la receta escrita en la descripción con los ingredientes, cantidades exactas y sustitutos. Ya que por fin logramos esta consistencia, vean nada más el color de esto, se ve muy muy chocolatoso. Y aquí lo puedes utilizar para untar en algún pan, en galletas, como en el evento. Yo lo que hice fue llevar galletas tipo María, que eran obviamente aptas. Y pues espero que de verdad a las personitas que la hayan probado les haya gustado. Recuerda que si recreas esta receta, puedes etiquetarme por tus redes sociales para que yo la vea y me hagas muy feliz. Amigos, ya llegamos por fin a casa. No les enseñé, ahorita les muestro las compras. Fuimos por tofu antes de venir como tal, pero tenía que venir corriendo porque a Leo le tocaba su cena y es un michi muy consentido, entonces se estaba desesperando. Pobrecito, estuvo solito en la casa todo el día porque nadie estuvo aquí en casa. Mi hermana tenía un evento, mi mamá también y yo. Entonces, eso. Espero haberles grabado lo suficiente para que les haya gustado este vlog. Igual quería contarles que ya Brandon no salió en este video, pero Brandon fue un chico que conocí como tal aquí ya en el Bazar La Veganería. Pero ya tenía contacto por aquí en redes sociales y me cayó muy bien. También a Freud le cayó bien. Y nos tomamos una foto, se las voy a dejar por aquí, porque la verdad es que las personitas con las que pude convivir el día de hoy fue como súper lindo, entonces les voy a compartir unas pequeñas fotos por aquí. Gracias, gracias de verdad a las personas que se tomaron el tiempo de ir al taller y me dijeron palabras muy bonitas después. Yo estaba súper nerviosa, en serio, amigos, pero creo que salió cool. Freud dice que lo hice bien, así que quiero creerle. Sí, muy bien. Y pues muchas gracias igual, amor, por estar siempre apoyándome. No, de verdad lo valoro mucho, amigos. Ay, no les había enseñado, pero ¿me puedes pasar la plantita? Esta Mayali también me regaló una plantita. Al final, ella se tenía que ir corriendo porque vinieron por ella, pero les quería enseñar que me regaló esta hermosa. Se llama uña de ¿qué? ¿Dijo? Uña de doncella, algo así. No me acuerdo cómo se llama esta plantita, pero se los voy a dejar por escrito por aquí. Está súper bonita y dice que los cuidados no son tan estrictos, entonces espero no se me muera. La voy a cuidar con el alma. Dice que no necesita tanta agua, pero sí, amigos, se las estaré mostrando igual por el canal. Y pues nada, muchísimas gracias por ver este vlog. Igual les dejo mis otras redes sociales en la cajita de descripción. Creo que me veo muy cansada y lo estoy. Como que después de dar el taller y comer y todo el día de hoy ya mi energía se fue para abajo. Ya después ya no comimos nada. Yo creo que ya no vamos a cenar porque la verdad me siento bien todavía. Sí, también estoy muy llena. Entonces,
Pues nada, amigos, muchísimas gracias por ver este vlog. Yo me despido, los quiero mucho, mucho, mucho. Y nosotros nos vemos en un próximo video. Bye.